Good evening, guys. Good evening. So good evening. Good evening, Manuel y Carlos. Okay, vamos a esperar un ratito más a ver si se incorporan los demás. Ok, solo hay dos. Esperemos un momentito, tal vez se conectan los demás. Voy a escribir un mensaje porque no... esperemos un momentito tal vez se conectan más ya envié el mensaje a whatsapp así que vamos a esperar tal vez ya Ok, como ya saben, ya esta es la penúltima clase, ya mañana sería la finalización. ¿Cómo siguió Carlos? Creo que ya avanzó en la plataforma, ¿cómo va ahí? ¿Me puede decir? Sí, eh, de hecho creo que solo el examen final me sale, porque como no sabía hasta qué lección llegaba, pensé que después de las 5 había una más, pero ya me apareció el examen. De eso sí no he empezado a hacer nada todavía. Ok, solo el examen final le falta entonces. <laughs> sí, sí, me apareció el, el lunes o el martes que, que terminé la lección 5. Ah, ok, bueno, espero lo haga ya porque ya mañana es el último día. este Tal vez mañana mismo lo hace porque ya, ya estamos con, con tiempito. Este, sí, sí, corre. Ok, Manuel, ya todo. ¿Lo terminó todo? Manuel. ¿Are you there, Manuel Hernández? ¿Did you finish section five? Creo que tiene problemas. Ok. Bueno, no sé qué les ha pasado a los demás porque no están ya. Casi, casi estamos a la, en la recta final. Solo hay tres que se han conectado. Eh, bueno, ayer estuvimos hablando, les voy, a, les voy a mostrar acá. Estuvimos hablando un poco de can for ability. Y estuvimos viendo el auxiliar, se podría decir también que es un modal verb, can y can't. O sea, su forma afirmativa y negativa. Permítanme que voy a compartir aquí, se me había olvidado. Ahora sí. Ok. Esta era la presentación de ayer. Estuvimos discutiendo. La, estábamos acá, ¿verdad? En este módulo, al final de la Section 5, aquí pueden observar, ¿verdad? Esta es toda la unidad. Toda la Section 5 que dura hasta la clase de hoy. Ya mañana vamos. A dar un feedback de todo lo que hemos estado aquí eh, discutiendo, de todos los temas, a partir de, de la sección 1. Entonces, este, espero que ya todos lo hayan hecho de los que están conectados. Aquí, como pueden ver, es un listening. En la primera parte son, son seis, ¿verdad? Luego de terminar estas seis, se. Esta es, la, esta es una conversación, luego está eh, elegir la elección correcta, pero eso lo vamos a ver hasta mañana. Ustedes me van a ayudar a responderlo y antes de eso vamos a hacer, bueno, durante, durante el que contestemos esto, vamos a estar haciendo un feedback sobre todo lo que hemos estado viendo, discutiendo sobre los temas, la gramática que hemos visto en este módulo. Así que me voy a ir de nuevo a la sección 5. Pero en esta parte. I can't ice skate very well. Entonces nos habíamos quedado. Vimos toda esta parte de aquí. Les enseñé vocabulary. Les mostré videos eh, sobre los deportes. También vimos un poco otra vez sobre las WH questions. Les dije qué significa cada una. Cómo y este cómo se tiene que responder a ver acá había también aquí fue cuando empezamos con el modal verb quién les dije también podemos utilizar quien y quien para hablar de habilidades o talentos que poseemos entonces ¿quién en español la traducción sería poder o no poder teníamos aquí the video and the pronunciation of can in can't luego veníamos a la siguiente lesson que decía by the end you will learn how to ask answer ask and answer question using can for ability y yo les decía de la siguiente forma nosotros podemos hacer preguntas en inglés con quién para habilidad y les decía yo que se, se puede tanto como de yes, no questions, como con las WH questions. Pero en el, eh, lo que pide ahí en el video, en el, en el librito de acá de los temas, también es, por acá está. Aquí podemos observar ya las tablet questions, pero nos vamos a centrar más en, nos sí, íbamos a centrar más y nos centramos más en estas, que son las, las questions con respuestas cortas, es decir, yes, no questions. Entonces, la estructura, les decía yo, que la podemos usar de la siguiente manera en el video, decía, quien siempre tiene que ir al inicio? Es decir, en la forma afirmativa, ustedes ven que quien va como segundo. Siempre utilizamos el subject al inicio, luego el, el verbo modal can, como el que le sigue, luego el verbo principal y el complement. En el caso de las, de las preguntas con can, se invierte el sujeto con el auxiliar. En este caso es el modal verb can. Entonces, al inicio quedaría siempre este, que sería can. Entonces, digo yo. Luego pasa el sujeto y luego el verbo. Y si tiene algún complemento también, ¿verdad? Y al final se agrega el question mark. Estas preguntas usualmente siempre son bien cortas, les decía. You can answer by saying yes or no. But, pero al 10 yes le tienen que decir yes, I can, obviamente, porque están diciendo que sí pueden. Or no, I cannot. Or I can't. Recuerden que yes tiene que responderse de forma positiva y no, obviamente, de forma negativa. Entonces les mostraba, les mostraba yo acá, les hacía questions, hicimos esta parte de acá. listening no lo tengo. Esto lo, lo hacíamos, eran sobre habilidades y talentos. Ahora, estuvimos viendo ahí en qué categoría, en which category, eh, cada uno podría ir. Ahora, ustedes me ayudaron a hacerlo, lo hicieron en grupo. Y ahora les digo yo, who can do this, this who can do the things in part A, que es este al que vamos a continuación. Y dice lo siguiente. Por ejemplo, de las que les acabo de mostrar acá, de las habilidades and talents, abilities and talents that are in this part, en esa parte de la, de la izquierda, como por ejemplo uh, Bake a Cake, Design a Web Page, Do Gymnastic, Fix a Car, etcétera, todas las que ven acá, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a este van a tratar de adivinar cuál de esas habilidades o talentos puede hacer tal persona. Por ejemplo, yo podría decir de Carlos Salvador que él puede, vamos a ver de, las, de los talents aquí, yo podría decir que, adivinando, ¿verdad? Sí, adivinando. Eh, guessing. That Carlos can fix a car, can fix a motorcycle, and can ride a horse, can tell good jokes. Entonces, yo solo estoy adivinando, ¿verdad? En ese caso, pero al final lo vamos a ver si es cierto o no, ¿verdad? Usted, Carlos, me va a decir qué piensa de la otra persona que son los talentos que pueda tener, así adivinando, así como lo acabo de hacer yo. Entonces diría, who can bake a cake? ¿Quién puede hornear un pastel de todos ustedes? Pero yo adivinando diría, I bet, Lisette, ¿quién? entonces yo digo estoy adivinando eh, que digo que es Liset que podría ser Liset que ella puede hornear un pastel y la otra sería who can design a web page y yo puedo contestar de nuevo I bet Manuel can. Esa sería la dinámica que haríamos verdad entonces en vez de poner vaya vamos a cambiar todas estas de bake a cake por las que tenemos acá, obviamente bake a cake y web page son las primeras. Podemos utilizar acá las demás, las voy a volver a copiar aquí para que ustedes vean la pregunta y puedan poner ahí, puedan sustituir la de bake a cake por las que aparecen ahí, las demás que aparecen. Entonces, vamos a ver cuántos hay ahorita, solo está 5. Ok, entonces vamos a ver quién se anima. Uh, yo ya dije, por ejemplo, I bet, dije yo, que yo ap apostaría de que, de que Lisette puede hornear un pastel. No sé si sea verdad. Obviamente, lo vamos a discutir más adelante. Yo le voy a preguntar personalmente a ella ya después si puede o no puede. Pero yo ahorita solo estoy guessing, o sea, adivinando. Dice, who can do these things in part 8? Make a list of guesses about your classmates. Ustedes pueden, vaya, como somos poquitos, vamos a aprovechar. Vamos a comenzar con Salvador. Eh, vamos a ver, Salvador me va a decir de las siguientes, de los compañeros que están conectados, por ejemplo, Lisette, Manuel Hernández, Miguel Ángel y Jensi, ¿qué piensa que pueden hacer? ellos, de todas estas habilidades y talentos. Le voy a dar un chancecito para que lo pueda este, anotar, si puede, escribirlo y después me lo dice. Así vamos a hacer con los demás. Entonces, si pueden ustedes también, eh, los demás, si quieren irlo haciendo desde ya, you can do it. Por ejemplo, yo me puedo eh, poner a, a adivinar de cada uno de ustedes qué puede hacer de estas actividades qué puede hacer de estas habilidades o talentos por ejemplo ya les dije Carlos who can bake a cake I bet dije Lisette can. who can design en vez de who can design a web page puedo decir who can sing English songs I bet um, Jensi Ken, ese es un ejemplo verdad, entonces ahora quiero que ustedes lo hagan pero con los compañeros que están acá, con los que están presentes nada más, con Jensi, con Carlos, con Lisette, con Manuel y con Miguel, vamos a dar un, un espacio para que ustedes lo puedan ir anotando, qué piensan ustedes, adivinen, traten de adivinar cuál de estos talentos poseen sus compañeros, Vamos a dar un momentito para que ustedes lo puedan hacer entonces. Cualquier pregunta me dicen. Y a quien esté listo, pues yo le pregunté primero a Salvador, pero si no está listo, eh, lo podemos hacer con alguien más. Ya si ha terminado, pues mucho que mejor. Si están listos, me avisan. Who is ready? Ok, Jensi, you can do it. Well, who can tell good jokes? Uh -huh. Next me? Sí, lo tenías que responder todo, o sea, tú tienes que adivinar oh, okay, quién okay, puede okay. hacer, okay. Yes. Yes, tú tienes que adivinar okay. quién es esa persona que tú creas. ¿Ya? Yes. Ok. ¿Quién uh, okay. puede good buenas bromas? Yo creo que Manuel Hernández. Ok. Vamos a ver. Um, uh -huh. yes. ¿Otra? No, solo una. Pasamos al siguiente. No, ok. Yes. You can do it one more, one more time. Ahora con alguien más. Ok. Uh -huh. Who can um, fix a motorcycle? I bet Miguel Ángel Galán can. Ok. Thank you, Jensi. Así es como se tiene que preguntar. Barbara. Ahora, él ya Trató de adivinar, ¿verdad? Pero después le va a preguntar directamente. Ahora solo está adivinando quién cree él que lo puede hacer. En la primera dijo que, ¿quién creía que podría? Dijo, a ver si se acuerdan, los demás. No se han conectado, ¿verdad? Los demás. Vaya, entonces vamos a seguir con... Eh, Miguel. Ok, Miguel, vamos okay. contigo. Uh, who can sing English song? I beat the answer by Ok, Okay. One more. Uh, who can do gymnastic? I beat Lisette Rodríguez. Kane. Okay, very good. Thank you, Miguel. Vamos a ver entonces. Ya me dijo dos ahí. Luego, acuérdense de las que preguntaron. Okay. Recuérdense de las que preguntaron que después se las van a hacer a ellos personalmente a ver si pueden o no pueden, ¿yes? Vamos a ver ahora con eh, Liset, vamos contigo Liset. Okay. Eh, who can uh, fix acá? Uh -huh. eh, I bet eh, Carlos fix acá. Uh -huh. eh, who can eh, fit a motorcycle. Eh, I bet uh, Carlos. No, perdón. Manuel. Uh -huh. eh, fit a motorcycle. Ok, ok. Acuérdate de quiénes son. Carlos <laughs> y Manuel. Que luego les vas a preguntar si lo pueden o no lo pueden hacer. Ok, vamos ahora con es, Carlos. Ok, Carlos your turn. okay. Um, okay. who can... <coughs> sorry. who can paint pictures? i bet lisa can. who can uh, play chess? i bet manuel Hernández can. okay. thank you, carlos. recuérdense a quiénes son los que les, quieren les van a preguntar después. vamos ahora con manuel. ¿Cuál fue el que estaba, Manuel Hernández? O, o, Hernández. Sí, Hernández era, ¿verdad? Si sí, es que se me desconectó, creo. Sí, sí. Ok, Manuel Hernández, your turn. Who can surf? I bet. Carlos, ¿Quién? Ok. One uh, more. Who, who can find pictures? I bet. Lizette Ken. Ok. Thank you very much. Vamos a ver. Entonces, ahora, de ahora que tienen que acordarse, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de, a, de preguntarles en a las personas que nosotros tratamos de vinar que pueden hacer esas abilities, que tienen es, esas abilities or talents, y le vamos a decir su nombre primero, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo a Lisette, Lisette Can you bake a cake? De las guesses que yo hice. Y ella me va a decir, honestamente, ¿verdad? Si puede o no puede. Puede, me va a decir, yes, si puede, ¿verdad? Yes, I can, or no, I can't. Ok, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. De esos dos que trataron de adivinar de sus compañeros, van a ir a preguntarle directamente y le van a decir, lo van a llamar por su nombre y le van a preguntar, lo que ustedes trataron de adivinar que pueden hacer. ¿yes? Vamos a ver. Como Jensi comenzó, vamos a ir con Jensi y Jensi le va a preguntar a los dos compañeros. ¿Ok? Ok. Um, Manuel Hernández, ¿can you tell good jokes? No, ah. I can't. Ok. Entonces él adivinó estaba un poco ahí equivocado Okay, vamos al segundo Jensi. Um, I don't remember what number I use uh, but it doesn't matter I can use um, uh, you can use whatever, whatever you want uh -huh, yes. ok uh, Miguel Ángel can you fix a car? yes I can Ok, yeah. good, very good. Thank you, Yancy. Ok, ahora Welcome. vamos contigo, Miguel Ángel. Okay. Ahora es tu turno. Recuérdate a quiénes fueron que, que trataste de adivinar quiénes hacían. Las... ¿Listo? ¿Ready? Listo. Ready. Ok. Yancy can you they sing, perdón, can you sing English song? Yes, sé Okay. Ok. Ok, ahora la segunda. Lisset, ¿puedes you do gimnasio? No, No, puedo. Ok, Okay, good, thank you. Somos muy atléticas, ok. Vamos a ver, ahora Lisset, your turn, te toca preguntarle a los dos. Mm, eh, Manuel, eh, ¿can you fit acá? car? Yes, I can. Okay. La segunda? Eh, eh, Carlos, can you fix a motorcycle? No, I can't. Ok. Thank you, Lizette. Vamos entonces ahora con Carlos. Carlos, it's your turn. <laughs> okay. Para okay. Lizette, can you can you paint pictures? Yes, I can. Ok, si sí puede, dice la segunda. Ok, eh, Manuel, can you play chess? Yes, I can. Ok, very good, thank you. Vamos a ver, Manuel, me faltas tú, ¿verdad? Yes. Ok, vamos contigo, Manuel. Carlos, can you surf? No, I can't. Lizette. Can you paint picture? Yes, mm, I can. Ok. Thank you. Vamos a ver, no me faltó nadie. No, ya estamos todos. Ok. Thank you everyone. Hicieron un great job. Vamos a ver entonces. Ahora, siempre siguiendo con el tema de can, recordamos, ¿verdad?, que se usa para expresar una habilidad. Entonces en este caso estábamos hablando de las cosas. Que ustedes sí pueden hacer o no pueden hacer. Y el equivalente al español es saber. Por ejemplo, I can swim. Yo sé nadar. I can drive a car. Sé conducir un auto. Y también dice que lo podemos usar para expresar una posibilidad. Pero en este caso no vamos a discutirlo eso porque solo estamos hablando de habilidades y talentos que tenemos. That we have. Entonces, ¿quién es el verbo en español poder, ¿verdad? ¿Cómo puedo preguntar yo con las WH questions? Les decía. Entonces, puedo poner siempre al inicio de la oración: tiene que ir esta WH question, luego uso el, el verbo modal quien, que tiene que ir después: diría, where can I buy some apples? ¿Dónde puedo comprar unas manzanas? Pero en este caso, vamos a ver. Do, ¿When can you come? ¿Cuándo puedes venir? Por eso no nos enfocamos mucho en estas, porque solo utilizamos las que les mostré acá, que solo es con can you. ¿Yes? Es decir, no utilizamos las WH questions, solo con el propio auxiliar. Ahora vamos a ver y les recuerdo que cuando usamos, si queremos hacer una oración con este, este modal, decimos que no puede ir can is followed by an infinitive without to, o sea, tiene que ir después de este, tiene que ir un verbo principal, pero este verbo principal no tiene que llevar el to. Por ejemplo, I can play the piano, está correcto que yo diga, I can play, este es el infinitive. Ustedes podrían preguntarse, ¿qué es el infinitive? Este es el infinitive, es decir, el verbo. Y aquí dice, without to, sin el to. O sea, no puedo decir yo, como dice acá. To. I can to play the piano. Entonces, en ese caso está incorrecto, gramaticalmente incorrecto, porque aquí dice... Que no tiene que ir seguido del tú. Entonces tampoco puedo decir. Perdón. Tampoco puedo decir not. I can play the piano. No o sea, el verbo que le sigue a quien el main verb que tiene que ir después de quien, no tiene que sufrir ningún cambio de que le voy a poner ed, le voy a poner ing, o le voy a poner el tú antes. Ni la s tampoco. Ninguno de esos, de conjugarlo de esa forma, no. Aquí es la segunda que dice: quien does not take the marker S. O sea, en este caso tampoco no puedo decir, les decía ayer, Ken's Está incorrecto. Entonces, Richard, hola. Si, el, si utilizo el modal que en pasado, es good. The... En ese caso, es good. Good. Mm -hmm. claro. Sería could, yes. Pero estamos hablando acá, can. Sim, simple yo, ajá en, en el presente. Estamos hablando las cosas que yo puedo hacer, habilidades que yo poseo in the present. Aquí en el ahora. Aquí y ahora, digo yo. Entonces yo digo, can dance. Y yo no podría decir porque aquí dice. No le puedo agregar ni la S a can, no, está gramaticalmente incorrecto. Y tampoco le tengo que agregar, como les decía, S al verbo que le precede, tampoco estaría correcto. Entonces yo puedo decir solamente I can dance, como estamos hablando siempre en el presente simple, they can dance, it can dance, and we can dance. Entonces recuerden, no le tengo que agregar el to, no tiene que agregarse el LED. Ni la S al verbo ni a quien. Ok. Como estamos hablando del presente simple. Ahora bien, vamos a ir a una actividad que es de true or false. Vamos a tratar de leer este pequeño texto. Readings are encircled, true or false for these sentences. Uh, bueno. Trataremos de leer esto para luego pasar. Ups, se las enseñé ya de un solo. Mejor me voy a la pantalla completa. Vaya. Estas son las... Yo sé que ya las vieron, pero a ver si se acuerdan. Eh, en este caso, va del texto anterior. Ustedes van a tratar de eh, leerlo y ver cuáles son las que son, valga la redundancia falsas o verdaderas. Entonces, nos vamos a ir a este y lo vamos a tratar de leer. Bye. Se lo voy a leer así en voz alta, lento, para que ustedes vayan leyendo conmigo y podamos también ir comprendiendo qué es lo que dice. Dice, I know lots of sports. I can swim and I can play football. I can play basketball too, because We practice at school, but I can't play tennis. What else can I do? Well, I can't speak German or French, but I can not speak English and Arabic. Okay. ¿Quién la quiere leer de nuevo para que nos acordemos? Who wants to read it? ¿Quién quiere leer de nuevo para que se le quede y ya en la siguiente podamos acordarnos cuáles son las cosas que dijo que sí puede y no puede hacer? One bullet. Okay, my, my permit. Okay, yes, yes, yes. Okay. I know a lot of sport. I can swim. I can play football. I can play basketball too because we practice it at school. But I can't play tennis. What else can I do? Well, I can't speak German or French, but I can speak English and Arabic. Okay, thank you, Jency. Okay, espero ya lo ha lo hayamos leído muy bien. Hemos tratado de comprender qué es lo que dice. Ahora nos vamos a ir. Aquí habla sobre las cosas que ella puede y no puede hacer. Vamos a irnos al siguiente. Entonces, ya vamos a decir. Leer las oraciones y tratar de adivinar si son falsas o verdaderas. In the first one. She can swim. ¿Puede ella nadar? True, true or false? True. true. can sí. true. That is true. The second one. She can't play football. False. True or false? False. 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 That is false. false. Number 3. She practices basketball at school. True or false?

Oh yes, entonces aquí me equivoqué yo. No está correcto porque ahí está diciendo que ella no puede hablar. She y en la oración speak. dice que sí puede hablar. Well, I can't speak German or French, but yes. I can. Okay. I can okay. pero si puedo dice hablar okay. English. English on Arabic. Arabic. Yeah. It's affirmative. Yes, yes. 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 Entonces, I can't los... speak English and Arabic. Los que no wow. puede hablar son German and French. De ahí los otros, entonces aquí sí me equivoqué. Aquí yes. era. Well, hmm. Ah, sí, es false. Es cierto. Porque sí puede yes. hablarlo. Yes. 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 She can't speak Arabic. Ok, muy bien. Vamos a the next one. Ahora, de acuerdo a lo que yo le mencioné de las reglas, que, lo, que es lo que no se le puede agregar a que no al main verb. Vamos a tratar de corregirlos. Errores de cada una de estas oraciones. Yes. Okay. Entonces, van a tratar de eh, encontrar encontrar el error en cada una de estas. Y ustedes van a tener que decirme cuál es el error. Yes. Eight. En la number one, que es la A, digo, obviamente DJ. todas, todas están mal escritas, tienen no tiene que ser así, tiene un error y el error sería como lo acaba de decir Jency. Obviamente. ING. Number B. Yes, porque no puedo decir no puedo agregarlo el ING al verbo. No, I can do that. Vamos a ver el number two 2. to. I can to play. Yes. No puedo decir to. El infinitive no tiene que ir con el to. Dice without the to, I can't play chess. Solamente. La number three. Yes. Yes. He can. He, he can. Yes. Entonces tendría que decir simple, sencillamente, he can make a cake. La siguiente, they can to sing very well. To, to, to sing. To sing very good. They can sing very well. Can you eating with chopsticks? ING ING you can use. Can you eat? Yes. Ese ING no tiene que ir. Yes. Y the last one. Vamos a ver si está la divina. Es instrumento. No, no. Ay, les puse la la última ah. difícil. Vamos a ver. Esa sí está difícil. Por eso dije yo que se las iba a poner. Ahí le falta. Can el you play? Más. Can you play? Can you play? Sería How many musical instruments you can play? Es al revés. Can ¿verdad? you play? Yes. Sería. Can you play? How many mu okay. musical instruments can you play? Porque está preguntando. Entonces, por lo tanto, el can tiene que ir al inicio. Dice, can you play? Porque es forma de pregunta. No and diría this En este caso, es mi opinión. En el end, el sintaxis no usa question mark. No. Yes. Aquí, aquí se, aquí me la comí, pero acá okay. está ya okay. puesta así. Ese fue error mío, pero aquí sí tienen que ir. Aquí como es una pregunta, obviamente siempre tienen que llevar el question mark, porque pregunta. How many? ¿Cuántos instrumentos puedes tú tocar? Entonces. It is a question. Por yes. lo tanto, aquí va el questionnaire, pero aquí sí se me, me la comí yo. Ahí, este, yo tuve la culpa. My fault. Vamos a ver. Ahora, tenemos la otra actividad acá. Si sí, nos vamos a ir a ver. Bueno, ustedes lo van a hacer con su propia información. Les voy a dar el tiempo necesario para que ustedes lo hagan y me voy a explicar. Por ejemplo. De estos siete, dice, van a ustedes tener que marcar con un chequecito de todos estos que les muestro acá, los que ustedes pueden y no pueden hacer. Ustedes en, sí. en un cuadernito lo pueden hacer ahí, pueden marcar, ah, esto, I can't do it, I can't. Luego de haber hecho eso, ¿qué van a hacer? Van a escribir oraciones con su propia información. Por ejemplo, me voy a ir acá. Este sería el ejemplo, ¿verdad? Pero con su propia información. Diría yo, de las que no puedo hacer, digo yo, del primero, cook. Yo diría, I can cook very well. Ahora, la segunda es dance. I can dance really well. Y así van a tener que escribirlas todas hasta llegar a la número siete, que es bake cookies. Y ustedes la van a hacer de acuerdo si lo pueden o no lo pueden hacer y así es como van a hacer las oraciones. Si yo lo puedo hacer, obviamente el sujeto siempre va a ser I, luego can't si no lo pueden hacer o can si lo pueden hacer. Yes? Ahora les voy a dar tiempo para que las las chequeen ahí cuáles son las que ustedes pueden hacer y las que no. Luego cuando los hayan terminado, elaboran sus oraciones y me las escriben. la siete en el chat. Yes. We'll be waiting in the chat. that you ring. Vamos a ver quién más. You can cook, okay. You can dance, you can drive, very good. Ya llevas tres de siete. Te faltan four. I can speak two languages more or less. Okay. Use a computer, play in musical instruments, and bake cookies. Ya cuando los tengan todos, los escriben, ¿verdad? Y les vamos a ir leyendo. I can use a computer very well. Okay. sí I can dance. Okay, you can dance, Carlos. Very good. Y, uh, what about cooking? Que no se te olvide el primero. Te pasaste del, un, del uno al dos. No me dijiste el primero. You can cook. Can you cook or not? I can't. I can't play in musical instruments. Okay, ninguno, ninguno. Vamos a ver, ahí está arriba la 1. ¿A dónde? Ah, es que como, es que están desordenadas. las de un solo, mejor, para que no me ande perdiendo, porque a veces no las encuentro. I can cook so good. Very nice. You can cook, you can dance. Okay. Son bailarines. Muy bien. Vamos a ver. I can bake cookies. okay You are a great cook. You are a chef, Jensi. Ahí vamos a ver. No, no, a good chef, but I'm a defender. Mm -hmm. a defender Ay, me pasé. Ok, aquí está. And I can drive a car. Recuérdense, miren esta A. Ah, no sé coman esa. Un carro. I can drive a car. I can speak two languages. Why you can speak two languages? Si puedes hablar bien el español y el inglés. You can do it. Yes? Ahí tienes tus dos languages. <laughs> okay, okay, pero estás aprendiendo. You are in process of Oh, este speaking English. Entonces me puede decir I am in process of speaking English. Yes? Two and a half me vas a decir. I can't speak two and a half languages. Algo así, ¿verdad? Vamos a ver. I you can't are in process. Speak in Spanish you can well. uh -huh, you can speak <laughs> Spanish very but well. English a little. A little bit. I am in yeah. process of learning to speak, algo así, verdad. Están en proceso. No digan que no pueden, porque si lo si lo hacen cuando están acá, entonces uh -huh. you can do it. Yes. Vamos a ver. What about the rest of the guys? Falta Lizette, falta Miguel. Creo que no me ha contestado. No, Miguel, ni Manuel. Están escribiendo. I hope you are. Ok, aquí va uno, uno, uno. Vamos a ver. I can use the computer. Yes. That is good. Vamos a ver. ¿Tienes aquí ahorita, Carlos? One. Cookies. To... Solo falta bake cookie play in musical instruments and bake cookies. You can play musical instrument. Which one? A ver cuál trumpet. Well, in my case I not spared to play the in instrument, but I definitely I touched the, the battery. The battery, yes. okay yes. the guitar. I try. <laughs> you try, but I try. You are learning. That I don't know, is a it, I uh -huh. Okay. Yes. Oh, the violin! I always wanted to to play the violin. That is great. A bit. Qué genial! Pueden tocar el violín. Yo siempre he querido aprender el violín, pero eso es parecido. Es difícil. Difficult. Difficult, yes. Yes. También he querido uh, playing the piano. A ver. Yo solo te, te falta bake cookies. Can you bake cookies, Carlos? You can. Okay. Okay, Manuel, vamos a leer los suyos. I can cook very well. I can dance really well. Yes. Todos ustedes son bailarines. Ya me di cuenta. Um, I can drive a car very well. Excellent. I can use a computer. Ah, miren acá. No se me coman esa a. Ah. Siempre tienen que ponerle A. Ah, ah, ah. Ajá. The article. Tenemos acá. I can use a computer very well. I can. Aquí te me comiste speak también. I can speak two languages. Ajá. Ahí. Ah, vamos a ver. Ahí le faltó. La number six. I can't. play musical no pues uh -huh. and I can bake cookies okay very good okay Miguel only eat <laughs> only eat the cookies when they are ready vamos a ver Miguel I can cook no pues okay you can dance vaya me salió uno que no baila I can drive a car really well I can't speak Languages very well. ¿Cómo que no puedes hablar dos si estás hablando el español y el inglés estás en proceso? No pueden decir es que no. Pues. Uh, no, no se puede decir que no. You can do it. I can use a okay. computer really well. Yes. I can play musical. Which instrument do you play? ¿Cuál es el instrumento que, que, que tocas? A ver. Piano. piano. Ay, the piano. That is Ok, I can't bake cookies. Tampoco no pueden cocinar. Bueno, por lo menos, vaya, solo me falta Lisette. I'm waiting for you Lisette. Solo ella creo que es la que falta. Uh -huh. Solo Lisette. Qué poquitos están hoy. Such a shame. Bueno, espero, uh, aquí está ya. Yeah. Ok, vamos a leer los de Lisette. I can't I can. Ella sí puede cocinar. También puede. Es una bailarina. Solo Miguel Ángel no salió bailarín. I can drive a car. Yo tampoco. Uh -huh. I can speak. No, no me digan que no pueden hablar dos idiomas porque sí lo pueden hacer. I can use a computer very well. And I can play musical instruments. Ok. Vamos a ver la última. Bueno. Sí, es entendible, ¿verdad? Sí, puedes cocinar, pero no se puede hornear. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Requieren de talentos, de otros talentos. Entonces, puede cocinar de otro tipo de comida, pero no puede hornear, dice. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. Great job. Esto ya no. Vamos a ver aquí entonces. We were in this one. Vamos a ver ya lo último que es el video. Lo vamos a. Miss. Yes. 863. 63 Check Ah, sí, sí, sí. Sí, ya casi se me olvida. <laughs> Thank you for remembering. Vamos a oh. ver. Bueno. Carlos, ahí está obviamente. Carlos, Present. Mario, José Mario no vino hoy. Karen, no, es Marlene, ¿verdad? No es Karen Seth Vamos a ver, Manuel Antonio, Present. ok, Manuel, solo el otro no vino. Eh, Marlene sí, Marlene Lizette Rodríguez. I am here. Okay. Eh, Miguel Ángel yes. Present. And Genzy. Present. Okay. Hoy vinieron un poquitos. It, Vamos a ver entonces. It could be because it's the last day. Ay, todavía falta uno. Yes, Ajá, entonces, bueno. Vamos a ver, permítanme. Entonces, vamos a terminar el, la parte esta para que ya solo mañana quedemos con el, con el final so well. uh -huh. Vamos a ver acá, este ya, sí, las, las skills. Ok, vamos a leer un poco sobre estas skills. Entonces, recuerden, eh, mañana no tenemos asueto, así que mañana nos vamos a ver, ok? Don't forget about the class. Tomorrow. Vamos a ver. Vamos a darle play, entonces. Hi, everyone. In this class, you'll read article about four different You'll also develop skills in reading specific language. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building Run-Up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900 mile. 4667 kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For eight to ten days, racers can sleep only about three hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the downriver race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers in just two hours this is the longest downriver race in the u.s one person one boat take the challenge only possible in alaska the iditarod sled dog race race from downtown anchorage to nome over 1150 miles 1850 kilometers through cold wind and snow Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okay. Eh, como se está haciendo ya casi el tiempo, bueno, eh, bueno, les iba a poner esto del 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 libro que lo íbamos a contestar. Vamos a leer de nuevo pero vamos a hacerlo, tratar de hacerlo rapidito mañana porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces lo vamos a hacer rapidito mañana. Vamos a volver a leer y vamos a tratar de colocar eh, este, aquí los places, distances and winning times about each, sobre cada uno de ellos. Cuáles son los lugares que mencionan las distancias y los tiempos de este, que, se, que se ganaron. Entonces lo vamos a tratar de discutir mañana porque sí, ya casi son las nueve. Entonces tenemos aquí de ahí eso sería todo. Y ya mañana, bueno, hacemos el feedback de esto y de todo lo demás cuando estemos haciendo el final exam, que ya sería este, la siguiente. Acá. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? No questions. No. Ok. Ok, Carlos, le recuerdo, ¿verdad? Si no lo he hecho, trate de hacerlo mañana, ¿ok? Los que no han hecho el final exam, traten de hacerlo lo más rápido posible, ¿yes? ¿Sí? Entonces, recuerden, mañana sí hay clases. Los veo mañana. See you tomorrow, ¿ok? Have a good night okay. and bye. Bye, teacher. Bye. Good night. Good night.